Y como lo anunciamos antes de la pausa, ya está con nosotros José Ignacio Beteta, director ejecutivo de la Asociación de Contribuyentes. Buenas noches, José Ignacio, bienvenido. Diana, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí. Bueno, conversaba con el magistrado Gustavo Gutiérrez y nos decía que efectivamente mañana van a ver la vista de la causa del tema de la inconstitucionalidad del REINFO. ¿Crees que por ahí hay una salida? Bueno, se está tratando de buscar una salida, sí, interesante, ¿no? Porque, a ver, para empezar rápidamente, ¿por qué la Asociación de Contribuyentes se mete en este tema? Creo que esto va a explicar un poco el contexto de minería informal. Años viendo el tema de informalidad, impuestos, cargas tributarias, y Diana, lo que nosotros hemos visto y lo estamos repitiendo cada vez más, es que el problema, fíjate lo que voy a decir, no es la informalidad, sino la formalidad. ¿Por qué? Porque la formalidad es un desastre. Ser formal en este país es imposible. Y es la anomalía, además. Pero ustedes tienen una campaña más bien para formalizar. Justamente. Pero donde enfocamos el problema no en la informalidad, sino en la formalidad. Si tú no generas un espacio, vamos a quitarle el nombre formalidad porque no es tan bonito, sino un espacio de integración, de unión, en donde estemos juntos como ciudadanos contribuyentes, sino que tienes 80% promedio de peruanos fuera del sistema, la anomalía es el problema, no lo normal. Lo normal en el Perú es ser informal, no formal. Ahora, entonces, de alguna manera, si lo normal es ser informal, ¿se estaría un poco, algunos justificarían que haya minería informal ilegal, que hace tanto daño y que hay 5 proyectos de ley en el Congreso que buscan que este REINFO, que es el registro de los mineros informales, se amplíe a la eternidad, o sea, hasta el 26? Entonces, si es tan difícil ser formal, entonces está bien que hayan mineros informales, ilegales. No, evidentemente que no. Lo que pasa es que es como el doctor, enfocas bien el problema, ¿no? Si a mí me duele la barriga, pero es por un tema en la columna, me toca ir a la columna, no al dolor en la barriga. Entonces, acá lo que está pasando, y está muy bien lo que mencionas, es ¿por qué es tan fácil que haya 5 proyectos de ley sobre ampliación del REINFO y ninguno con una salida creativa e inteligente que genere formalización? Ninguno. El ingeniero Rómulo Mucho tiene semanas diciendo que va a presentar un proyecto de ley. Según Rómulo Mucho, dice que este va a estar en el legislativo el día jueves, así ahora lo ha declarado. Rómulo Mucho dice de la ley MAPE. El jueves a primera hora estará ingresando al Palacio Legislativo. ¿Por qué dices ahora sí? ¿Cuántos meses tiene esto en espera? Tiene meses, porque se sabe que el 31 de diciembre vence el plazo del REINFO. Yo creo que ahora, entrando ya en materia, justamente con este problema de la formalidad, la ley MAPE que está presentando Rómulo Mucho tiene 2 posibilidades. O muere en el intento frente a los 5 proyectos de ley de ampliación del REINFO, o nos da un tercer camino, un nuevo camino, una nueva vía para la formalización, que es lo que nosotros estamos planteando. Fíjate, Diana, en 1992, la ley de minería, a ver, haciendo un poco de historia, la minería en concesiones existe en el periodo del siglo XX, 100 años, 120 años, ¿ya? Constitución del 33, del 79, concesiones mineras, inversión minera, por todos lados. La ley de minería del 1992 hace algo muy interesante y muy grave, hasta cierto punto. Lo que dice es, el título del concesionario es más importante, es prioritario, que el título del minero que tiene algún tipo de posesión o propiedad de la superficie, ¿ok? Contrapone, hace que se peleen 2 títulos, de manera drástica, dramática. Eso, lamentablemente, no tiene una solución fácil. Tú no vas a eliminar a 85.000 REINFO de la noche a la mañana, ni con una campaña de publicidad, ni con una... 85.000 mineros. Sí, registros REINFO. Claro, registros REINFO, 85.000, exactamente. Que son 85.000... personas individuales, o ¿no? Entonces, tú no puedes eliminar eso de la noche a la mañana, y menos con una acción de inconstitucionalidad. Pues, Diana, hay que ser realistas, ¿no? Lo que tienes que plantear una salida para que esos... ¿Cuál sería la salida? Tienes que hacer una coexistencia ya de por sí pacífica y formalizada, estable, entre las concesiones mineras y los que están ahí y que tienen títulos, pagan impuestos, cumplen con la ley y que son los que están superpuestos en una concesión. Tienes que segmentarlos, tienes que hacer un catastro de REINFOS, tienes que separarlos, los buenos de los malos. ¿Y quién lo va a hacer? Lo tiene que hacer el Ministerio de Energía y Minas. Bueno, pero el Ministerio de Energía y Minas ha dicho que recién el jueves va a estar
listo la ley de la pequeña minería y minería artesanal. Y hay cinco proyectos, y de ahí vamos a hablar de estos cinco proyectos que piden que esto se amplíe por siempre, este reinfo. Veamos quiénes son los congresistas que plantean estos cinco proyectos de ley. Ahí los tenemos, ¿no? Ahí están congresistas que presentaron proyectos para ampliar el reinfo, ¿no? Segundo, Tapia, Raúl Gutiérrez de Podemos, de Bloque Magisterial, José Luna Gálvez, Guido Bellido y Darwin Espinosa de Podemos. Es decir, Podemos y Bloque Magisterial son los grupos que proponen los cinco proyectos de ley para el reinfo. Para hasta diciembre del 2026 buscan estos cinco. Esto es muy probable que se apruebe. Diana, tú lo mencionaste al inicio, la única forma de que no se apruebe es planteando una solución que separe la paja del trigo, es decir, que a los reinfos que sí quieren formalizarse o que prefieren un título estable, les des la oportunidad para que entren en el sistema formal. ¿Y sabes dónde pasa, por dónde pasa eso? Por la superposición, por resolver. Pero así como hay que separar la paja del trigo, estas reinfos o estos informales, ilegales, también ocasionan el reinfo es para los informales, sí, si pero ahí se meten los ilegales. Si tú juntas ilegales e informales, vas a hacer que esos cinco proyectos ganen. Pero, ¿se juntan o no se juntan ilegales? Se esconden detrás. Se esconde, ya pues, pero... No, y ahí pasan. Es que justamente el reinfo que puede formalizarse, que está superpuesto en una concesión, que es el elefante en la sala del que nadie quiere hablar, fíjate, vamos con calma. 9 de cada 10 reinfos está superpuesto en una concesión minera. Ese diagnóstico, ya lo que te tiene que hacer pensar, es que no vas a solucionar ese problema. Cuando dices que están superpuestos, es que están pirateando, digamos. No. Que están superpuestos significa que la concesión minera que empieza en el año 90, 80 y tantos, 95, 2000, ya habían mineros antes que estaban operando ahí. ¿Tú crees que la minería es de los años 90? No. 85.000 mineros tienen ahí décadas. Y lo que hace la ley del 92 es prioriza el título de la concesión, lo cual genera inversión privada, genera estabilidad y, digamos, predictibilidad para la gran minería, lo cual está muy bien. La gran minería aprende en los años 90 a mirar de costado al reinfo, que no existía, ¿no? Era simplemente un minero artesanal, un minero informal. Lo mira de costado. Avanza, avanza, sabe que están ahí, pero no hace nada. Y en el 92 les dice, mira, firmen contratos. Si no se cumplen esos contratos, el concesionario puede desalojar a la minera. Y en todo el Perú, 9 de cada 10 mineros reinfos han convivido en esta superposición. Resulta que en Patás, en La Libertad, minería ilegal, crimen organizado, mafias, temas también migratorios, hay que decirlo, y una serie de variables que... En Patás, Madre de Dios también, ¿no? Madre de Dios es un tipo de minería ilegal que tiene muchos años y es un caso muy distinto, es una tierra abandonada, digamos, que es otra variable social, otro diagnóstico social. Pero La Libertad en Patás ha pasado algo especial, que no ocurre en todo el Perú. Entonces, si tú resuelves el tema de la superposición con títulos estables para mineros que sí se quieren formalizar, la gran minera va a tener que aceptar convivir, coexistir. Que ya lo están haciendo. Ya lo hacen, pero les puede dar. Pero después dan incentivos tributarios, incentivos de miles de. Ahora, ¿y las exigencias que se le hace a la gran minería, que tengan una responsabilidad ambiental, social, con el entorno, etcétera, no se le hace a los informales, porque no existen. Por lo tanto, uno de los incentivos puede ser reducir los 250 trámites que tienen las mineras formales grandes, las 27 entidades públicas con las que tienen que coordinar y los 400 y tantos documentos que tienen que llenar en 5 años. Ese nuevo camino tiene que estar más fácil para el minero formal y a la vez meter al minero informal en un sistema que sea amigable. Nos hemos acostumbrado, por eso voy al inicio de nuevo, a que la formalidad tiene que ser una especie de jaula en donde una vez entras te persigue todo el mundo. Ahora, has dicho durante la conversación, es que no hay que confundir al minero informal del minero ilegal. Pero desgraciadamente, esta también es una realidad. Yo me llamo informal, pero en el fondo soy ilegal y cometo delitos.
¿No es así? ¿No está pasando eso acaso? Evidentemente hay ilegales que se esconden detrás de Reinfo, sí. Hay ilegales de todos tipos, los que están afectando el medio ambiente, los que no están pagando impuestos, los que usan el Reinfo prestado, los que meten el mineral por cualquier lado. Sí, definitivamente. Y eso lo ha permitido el Reinfo durante años. Pero también tenemos años, como menciono previamente, en que han convivido. Y, oh casualidad, ¿no es cierto?, en Patas, en La Libertad, explotó todo el tema y hace 3 años, 2 años, tenemos una campaña donde nos juntas a todos. Hay que pensar en este tema social. Pero parece que no hay solución, ¿no? Yo creo que la solución es muy difícil. Si tú me preguntas a mí, yo me estoy metiendo en... Yo como José Ignacio, la Asociación de Contribuyentes, plantea algo que yo creo que es una solución mucho más adecuada, más consensuada, que es este tercer camino, en donde hay que pensarlo bien, hay que formalizar, hay que darles un espacio a los Reinfo para que se formalicen. Y la gran minera tiene que también tener incentivos para entrar en ese camino, ¿no? Pero el Estado tampoco está apoyando, ya no hablemos solo de la ley, del mapa y tal. Por ejemplo, y leo un informe, el titular de un informe del Diario del Comercio de hoy día, un container y dos policías, así es Chagualito, el débil puesto de control de los camiones que salen con millones de dólares de oro en patas. Dos policías. Es que eso es pésimo, porque no hay fiscalización, no hay control. Pero lo que voy es, tú has generado ese espacio de ilegalidad y de informalidad. El Estado lo ha generado. El Estado lo ha generado. Exactamente. Por eso, ahí estamos hablando de eso. El Estado tiene que resolverlo. Bueno, esperemos que el jueves, como ha dicho el ministro, se presente. Sí. Ojo que ampliar el Reinfo no es la solución, ¿eh? No, evidentemente. De eso estamos hablando, pero es de lo que se agarran. Claro, pero si del otro lado no planteas algo inteligente, va a ganar la ampliación del Reinfo por todas estas variables sociales de las que estamos hablando. Esperemos que el jueves el ingeniero Rómulo Mucho haga una ley inteligente, bien estructurada, y no simplemente algo que vuelva a escucharle, pues, ¿no?, el cliché a algunas grandes mineras que están ahí detrás, ¿no? Bueno, esperemos. Muchísimas gracias, Ignacio Beteta, por acompañarnos esta noche. Y nosotros nos vamos a un nuevo episodio.